Dios me les bendiga. Este es el pastor Roger Vélez de la Iglesia de Dios Pentecostal La Biblia, dándole una invitación a todos ustedes para que se mantengan en sintonía en nuestro programa. También quería decirle que la Iglesia de La Biblia está últimamente en un estado dinámico. Estamos creciendo, tenemos varios ministerios, tenemos el Ministerio de las Reuniones Familiares que se celebran en 25 lugares y estamos creciendo. También la Iglesia de Dios Pentecostal La Biblia, este es nuestro templo, pero hemos comprado un predio de 20 acres donde vamos a hacer un templo gigantesco donde acá pueda acomodar más de 2.000 personas. Así que le invitamos a todos ustedes para que vengan, para que tengan una oportunidad de edificarse espiritualmente, un lugar donde puedan alabar y glorificar el nombre de Jesucristo, un lugar para la escuela dominical, un lugar donde tenemos un ministerio de liberación, consejería, en fin, todo lo necesario para el crecimiento espiritual y secular. Les invitamos a todos ustedes, vengan y visítenos, prueben nuestro ministerio y estoy seguro que el Señor Jesucristo los va a edificar a todos ustedes. Así que manténganse en sintonía, vengan a participar con nosotros, les esperamos. Dios me les bendiga. Roger Vélez. Mi nombre es Ana María Vélez. Estoy aquí junto con mi esposo en este ministerio que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Tenemos ministerio de jóvenes, damas, caballeros, juveniles. Estamos aquí para ayudarles en lo que necesitan. Los invitamos a que vengan y se gocen con nosotros juntamente con nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga. Así que estamos contentos, estamos alegres. Gloria al Señor. Y tenemos aquí directamente de la Guinea Ecuatorial, Tomás Obama. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios les bendiga a mis hermanos. Dios les bendiga más. Zamabarne y Amina. Ay, no se oye nada. No me entendieron. Zamabarne y Amina quiere decir Dios les bendiga. En mi dialecto africano. Aleluya. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Aleluya. Diga conmigo Zam Anava. Zam Anava. Quiere decir Dios está aquí. Aleluya. Gloria al Señor. Dios les bendiga una vez más. Dios les bendiga al pastor y al hermano José. Aleluya, que fue el medio para que estuviéramos aquí para compartir las bendiciones del Señor y lo que Dios está haciendo donde estamos trabajando allá en el continente africano, especialmente en mi país que se llama Guinea Ecuatorial. Aleluya. Les traigo saludos de mis hijos, de nuestros hijos, porque estoy con mi esposa aquí. Aleluya. Tenemos 5 hijos, 4 nenas, y el varoncito se llama Tomasito. Aleluya. Gloria al Señor. La mayor estaba cumpliendo 15 años en el mes pasado, el mes de mayo. La segunda va a cumplir 14 años el próximo mes. Luego viene Tomasito, que tiene 7 años. Y Dios nos regaló 2 gemelas también, que tienen 5 años ahora, que acaban de cumplir el día 15 de este mes. Y también les traigo saludo de la iglesia que por la gracia de Dios estamos pastoreando. Nosotros estamos en el país que se llama Camerún. Camerún es país fronterizo a nosotros. Y hace 7 años, desde que Dios nos llevó allá en la obra misionera, ahí estamos trabajando con el Señor y ganando almas para el reino de los cielos. Gloria al Señor. También le traigo saludos de muchos pastores que están a cargo de nuestra responsabilidad. Soy el supervisor de 27 iglesias en 4 países africanos: Gabón, Camerún, Guinea Ecuatorial y recientemente en Congo. Bendito el Señor. Ahí estamos trabajando para la gloria del Señor.
Gloria a Jesús. Yo sé que muchos están asustados porque el africano habla español, porque ya el pastor lo dijo. Y donde quiera que hemos ido, la gente asustado. ¿Sabe que estuvimos en Puerto Rico el año antepasado? Y resulta de que una hermana que nos vio en una iglesia, su hermano era pastor, o sea, su cuñado era pastor. Y le digo, mira, cuñado, aquí hay unos africanos que hablan, no le digo que hablan español, digo que son misioneros. ¿Usted no le gustaría invitarle a la iglesia? Como yo, que africano, enseguida aceptó. Pero después que aceptó, estaba arrepentido. Porque decía, ahora que he invitado a los africanos, ¿qué me van a hablar? ¿Qué van a predicar? Y como el pobre pastor ya había hecho la invitación, ya no podía retractarse. Y cuando lleguemos el domingo, encontremos al pastor en aflicción. Porque decía, ¿quién me va a traducir a los africanos? Y hasta a mí, hermano, nos pasó con pena. Aleluya. Pero se asustó que el africano salía hablando español. Aleluya. Gloria al Señor. Mira, somos privilegiados en África, hermano. África tiene 53 países. África es uno de los continentes más grandes del mundo. Estados Unidos, territorio americano, es la mitad de África. Bendito Dios, amén. África tiene 850 millones de habitantes. El país más poblado de África es Nigeria. Tiene 120 millones de habitantes. O 125 millones de habitantes. Donde estamos, en Camerún, ellos tienen 16 millones de habitantes. Mi país es chiquitito, aunque un poquito más grande que El Salvador. Tiene solamente 1 millón de habitantes. Y de los 53 países que tiene el continente africano, el único país que habla español es mi país, que se llama Guinea Ecuatorial. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Nosotros hablamos español porque fuimos colonia española durante más de 200 años. Y hace solamente 38 años nos independicemos de España. Y lo único que heredemos de España es el idioma. El idioma español quedó en mi país como el idioma oficial. Todo lo que se hace ahí se hace en español. En mi país hay muchas tribus. Cada tribu tiene su dialecto africana. Amén. Pero todos los dialectos no nos entendemos. Por ejemplo, no te asustes, mi esposa y yo no somos de la misma tribu. Sí, después le voy a presentar. Amén. Pero ella tiene su idioma, su dialecto, y yo también la mía. Gloria a Dios. Pero no, yo no entiendo su dialecto, imagínese. Pero gracias a Dios por el español nos comunicamos. Gloria a Dios. Así que, hermano, les he traído este mensaje de que usted sepa de que en África hay un país hispanoafricano. Donde usted puede ir a predicar la palabra de Dios y te van a oír clarito. Y yo creo que nosotros hablamos el mejor español que ustedes. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Alabado el Señor! Así que ahora ya no hay excusa. Amén. De querer ir en África y diría que hablaría ahí. Ahí vas a hablar el idioma de Cervantes. El español. Amén. ¿Cuánto están contentos con esa noticia? Así que les espero allá. Ya el pastor ya tiene la invitación.
Bendito el Señor, aleluya, su nombre. Voy a dejar que mi esposa le salude también. También tiene algunos testimonios. Después vamos a cantar. Aleluya. Y vamos a cantar en africano. A su nombre sea la gloria. Mi esposa con... Hace 16 años que Dios me dio esta joven guapa. Y estamos casados. Y desde que estamos casados, hermano, hemos dedicado nuestra vida en el servicio del Señor, en la obra de Dios. ¿Cuánto le alaban en esta noche? A su nombre, hermanos. A su gloria. ¿Cuántos están gozando? De verdad, nos gozamos de estar en la presencia del Señor aquí, hermano, y encontrar también un pueblo que alaba y glorifica el nombre del Señor. Amén. Para nosotros es un privilegio estar en medio de ustedes, hermano, y también para nosotros es un privilegio poder compartir en este culto misionero. Bendito sea el nombre del Señor. También le damos saludo del pueblo de Dios allá en África. Hay un pueblo también que alaba y glorifica el nombre del Señor, tal como ustedes lo están haciendo acá. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Quiero explicar a los hermanos de que nosotros tenemos una agrupación que se llama Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y estamos cantando en africano y en español. Y el cántico que vamos a cantar ahora, nosotros lo dediquemos al agradecimiento a Dios por aquellos misioneros que nos llevaron el evangelio de Cristo allá en África. Allá en África adorábamos ríos, adorábamos árboles, adorábamos cráneos humanos, adorábamos, mire hermano, animales, adorábamos estatuas, porque no conocíamos al Señor. Pero cuando llegó el evangelio, hoy podemos adorar al Dios que vive por los siglos de los siglos. Adelante, hermano, gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Ángeles se unen a nosotros en gratitud para adorar a nuestro Dios, diciendo gracias a Dios que en África el africano ahora sí que adora a Dios. Ángeles se unen a nosotros en gratitud para adorar a nuestro Dios, diciendo gracias a Dios que en África el africano ahora sí que adora a Dios. Aleluya. Los que no eran hijos ya son hijos del Señor. Los que no eran pueblo ya son pueblo del Señor. Son pueblos africanos que van saliendo de la oscuridad para adorar al Señor. Aleluya. Ángeles se unen a nosotros en gratitud para adorar a nuestro Dios, diciendo gracias a Dios que en África el africano ahora sí que adora a Dios. Ángeles se unen a Dios, aleluya, nosotros en gratitud para adorar a nuestro Dios, diciendo gracias a Dios que en África el africano ahora sí que adora a Dios. Qué lindo es el Señor, hermano. Por eso vale la pena llevar ese mensaje, aleluya, de luz. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Los que Dios mandó en África eran valientes. Lucharon contra las tinieblas y también la necesidad. La obra que realizaron florece como la palmera en los atrios del Señor. Ángeles se unen a nosotros en gratitud para adorar a nuestro Dios, diciendo gracias a Dios que en África el africano ahora sí que adora a Dios.
ángeles se unen a nosotros en gratitud para adorar a nuestro Dios, diciendo gracias a Dios que en África el africano ahora sí que adora a Dios. Qué bueno es el Señor, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios, aleluya. Le instemos a esta iglesia para que sigan apoyando a los misioneros. Aleluya. Para que aquella gente que siguen entenebrecido, ajeno, aleluya, a la voluntad de Dios, gloria a Dios, pueden venir a la luz de Jesucristo. Gloria, gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Gloria a Dios. Dios. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Vamos a cantar ahora en africano. Y usted nos acompaña. El uno, aleluya. Gloria a Dios. El primer álbum, gloria, el número uno también. Dice, ven, 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 ven pronto. El Hijo de Dios te llama para servirle. Aleluya, gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Bendito el nombre del Señor. Vive Cristo de Nazaret. Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Da, 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 oh. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, alábale. Emane samalwe yawa nonso boese. Emane samalwe yawa nonso boese. Alwe ya via beso. Nonso boese. Emane samalwe yawa nonso boese. Emane samalwe yawa nonso boese. Alwe ya via beso. Nonso boese. Emane samalwe yawa nonso boese. Emane samalwe yawa nonso boese. Aleluya. Binomba asona sidi. Binomba. Casamu amona sidi. Binomba. Aleluya. Amona sidi. Ven pronto para servirle. Ven, 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 ven pronto. Hijo de Dios te llama para servirle. Ven, 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 ven pronto. Hijo de Dios te llama para servirle. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alelela kwema ploa e ose milako. Ploa 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 e obole rupelela ose milako. Ploa 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 e obole rupelela ose milako. Alelela kwema ploa e ose milako. Bloa, 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 eh. Obole rupelele la, ose bilako. Bloa, 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 eh. Obole rupelele la, ose bilako. Ben, ben, ben. Ben pronto, hijo de Dios te llama para servirle. Ben, 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 ben pronto. Hijo de Dios te llama para servirle. Ven, 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 zanzao. Emane zamalwe yawa nonso boese.
za 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 oh. E mane zamale ya wa no zubuese. Za 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 oh. E mane zamale ya wa no zubuese. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria, Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos se han gozado, hermano? ¿Y cuántos han aprendido algo? Alabado el Señor, a su nombre sea la gloria. Queremos decir que tenemos los CD, aleluya, después del servicio. Si usted quiere adquirirlo y aprender a cantar en africano, allá usted lo tiene. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Amén, hermano. Voy a leer rápidamente la palabra del Señor, hermano. Gracias que el pastor me dio el tiempo, porque yo le decía a los hermanos de que en África, hermano, no tenemos la hora de salida, sino de entrada. Es que la hora de salida, el que lo tiene, es el Espíritu Santo. Y yo le decía a los hermanos de que allá en África se califica un predicador cuando puede predicar sus 3 horas. Aleluya. Pero no se preocupe, no voy a estar 3 horas aquí porque no estoy en África. Aleluya. Marcos capítulo 6, versículo 32 a 38. Marcos capítulo 6, versículo 32 al versículo 38. Gloria a Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie de las ciudades y llegaron antes que ellos. Y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo: dadle vosotros de comer. ¿Cuánto pueden pedir eso, repetir eso conmigo? Todos. Dadle vosotros de comer. Que Dios bendiga su palabra. Tomen asiento, hermano. Gloria a Dios. Yo me gozo, hermano, en esta tarde, porque estoy en un culto misionero. Porque yo nací en el Señor por el fruto de una obra misionera. Amén. Por eso, mira, hermano, yo amo la obra misionera. Aleluya. Dios me salvó a la edad de 17 años. Yo era joven en mi país, estudiando. Yo estudiaba por la mañana y yo trabajaba por la tarde. Yo trabajaba en un hotel. Y el hotel, mira, hermano, que yo trabajaba en aquel tiempo, le estoy hablando algo de más de 20 años atrás. En ese hotel era el hotel, el mejor hotel de mi país. Yo era recepcionista. Y en ese hotel, mira, hermano, vinieron unos misioneros en mi país. Y qué sorpresa el pastor va a recibir esta tarde. Amén. Porque me dijo que puertorriqueño.
Cuando yo llegué aquí, oí como el pastor hablaba, yo supe que aquí está un puertorriqueño. Nosotros amamos mucho a los puertorriqueños, porque han sido de mucha bendición para nosotros. El primer misionero que apareció en mi país para llevar el evangelio de Jesucristo era un puertorriqueño. Aleluya. Mi país no conocía nada del evangelio, hermano. Éramos católicos romanos y paganos también. Lo único que conocíamos, no había nada, ni una iglesia evangélica ni pentecostal. Perdido. En cambio, teníamos también nuestra religión. Yo le decía a los hermanos, donde estaba ministrando de esta manera, que la religión, o sea, el Dios de África, es la brujería. Y el catolicismo y la brujería es lo mismo. No hay diferencia. Bendito el Señor. Hermano, y cuando los españoles estuvieron allá dominando en mi país, prohibieron leer la Biblia. La Biblia era un libro sellado, no se podía. Era un delito encontrar a alguien leyendo la Biblia. Le metían en una cárcel. Nosotros tenemos unas islas ahí, bien metido en Atlántico. Ahí mandaban a los que encontraban leyendo la Biblia. O sea, teníamos miedo. En el colegio nos decían de que el día que vamos a leer la Biblia, o nos quedamos locos o nos quedamos ciegos. Oh, hasta teníamos miedo de tocarla porque no queríamos ser ni locos ni ciegos. Pero mira, hermano, fue un susto por primera vez ver a un hombre leer la Biblia. El misionero llegó en el hotel que yo trabajaba. Y todas las tardes ese misionero iba a hacer culto donde él lo hacía y venía, hermano, en el hotel donde él vivía. Y todas las tardes se sentaba ahí en la sala del hotel y todas las tardes con su libro. Nosotros llamábamos libro grande porque no sabíamos que era la Biblia. Todas las tardes con su libro grande y delante del libro grande una Coca-Cola. Y nos asustamos porque no habíamos, conocíamos el hotel, trabajábamos ahí, sabíamos de que la mayoría de los turistas que venían en el hotel eran hombres que le gustaban las mujeres. Hasta nosotros le buscábamos mujeres y ellos nos daban propina. Pero con aquel misionero no teníamos ganancia. Qué bueno es predicar con el ejemplo, hermano. Bendecido el nombre de Cristo. A su nombre sea la gloria. Porque hay gente que cuando cambian de lugar, hermano, así también son como camaleones. Pero aquel misionero, todas las tardes con su Coca-Cola al frente y con su Biblia, y estábamos diciendo, pero este hombre, qué raro es, las mujeres vienen, no interesa, solo con su libro y su Coca-Cola. Y mira que él no nos predicó directamente la palabra de Dios, pero gracias que nos predicó con su ejemplo. Amén. Y este hombre, como que iba a salir al día siguiente, le regaló $8 al camarero que vendía el bar del hotel. Y el camarero nos dijo que, wow, este hombre que no quiere hablar con nadie, sino con su libro grande y su cocala, me ha regalado $8. ¡Qué milagro! ¿Sabe por qué era milagro? Porque en aquel tiempo, $8 es lo que yo cobraba al mes en este hotel. Y lo ganó en un día, imagínese. Fue un milagro para él. Bendito el Señor. Y nosotros éramos jovencitos, no nos atrevíamos de ir a decir al misionero que nos regale dinero también. Pero qué bueno es el Señor, hermano. Dios es bueno. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Y Dios hace cualquiera cosa, usa cualquiera cosa para traer almas que tienen hambre y sed de Él. Como yo lo tenía, hermano. Vimos al misionero con una cámara de foto. Imagínense, esta cámara de foto fue el puente para que llegáramos al Señor. Le dijimos que sácanos foto y cuando llega en tu país nos lo mande en la dirección del hotel. Él nos dijo que no se preocupe, su compañero que es misionero como él va a traer las fotos y nos lo va a dar. Y ahí conocimos que era misionero. Nos sacó las fotos
A las dos semanas llegó el misionero, preguntó por nosotros, era yo y mi primo y yo. Cuando lleguemos en el trabajo le dijeron a mi primo que hay un misionero que está en la habitación allá, los necesita porque trajo algo. Mi primo subió en la habitación, tocó al misionero, le abrió, le hizo entrar y después le entregó las fotos. Cuando mi primo quería salir afuera, el misionero le dijo que mira joven, quiero hacerle una pregunta. Y mi primo dijo que no hay problema. ¿Cuál es la pregunta? ¿Ustedes conocen el evangelio? Mi primo le dijo que sí, conocemos el evangelio de la misa. Porque eso es lo que conocíamos, hermano. El misionero dijo que yo no hablo del evangelio de la misa, yo hablo del evangelio de Cristo, que cambia, que transforma, que liberta. Alabado el nombre del Señor. Y ahí comenzó, casi le dio un sermón a mi primo. Y le regaló una revista. Y mi primo vino a encontrarme donde yo trabajaba abajo. Me dijo, Tomasín. En la familia me llaman Tomasín, por eso yo puse a mi hijo Tomasito. Tomasín, aquel hombre que nos ha traído fotos, me ha hablado mucho de Dios. Yo no he visto un hombre hablar de Dios así. Si usted quiere, vete para que te hable también. ¡Aleluya! Qué bueno es Dios, que Dios me conocía, hermano, cuando yo no le conocía. Alabado el nombre del Señor. Qué bueno que Dios tuvo en cuenta de mí. Alabado el nombre de Cristo. A su nombre sea la gloria. Pero yo no interesé lo que mi primo me decía, porque yo no sabía que había otra cosa. Mira que yo era activista en la iglesia romana y pagana. Yo cantaba en la iglesia, en el coro de la iglesia. Yo tocaba instrumentos que tenemos allá en nuestros pueblos. Yo no sabía que había otra cosa. Yo no interesé aquel día. Después fuimos en casa. Al día siguiente, cuando ya veníamos al trabajo, cerca del hotel, veíamos al misionero yendo delante de nosotros. Mi primo me dijo que mira, ahí va el hombre. Aprovecha ahora y provócale para que te hable. Parece que mi primo sabía de que me gustaban las cosas de Dios. Bendito Dios. Yo no me interesé, hermano. Llegamos en el hotel. El misionero subió. De repente no pasó mucho tiempo. Él también bajó con el libro grande. Se sentó al rincón y pidió también una Coca-Cola. Mi primo ya había cogido confianza, hermano. Y se acercó a él. Comenzaron a discutir. En sus discusiones, ahí entiendo donde estuve sentado, de que estaban hablando de la Biblia. Yo dije, wow, la Santa Biblia. ¿Se puede leer? Yo me levanté, me acerqué un poquitito para curiosear. Miré, realmente era la Biblia. Yo miré al hombre y estaba en sí, no era ni loco ni ciego. Yo dije, no, algo está pasando aquí. Yo le pregunté al hombre, ¿desde cuándo hace que estás leyendo este libro? Me dijo, hace muchos años. Yo dije, wow, muchos años, este hombre no está loco ni ciego. Entonces yo dije, aquí hay un gato encerrado, como decimos allá. Yo tengo que saber qué es lo que tiene este libro. Bendito el nombre del Señor, a su nombre sea la gloria. ¡Aleluya! Mira, amado hermano, estábamos discutiendo con el misionero durante 2 semanas. Le discutíamos con él, pero hacíamos preguntas porque queríamos saber. Estábamos perdidos, engañados, alabar al Señor. Y no queríamos equivocarnos más de camino. Hermano, yo me acuerdo bien que este misionero comenzamos a probarle. Le llevábamos cerveza para que participe con nosotros. Y él nos decía que su conciencia cristiana no le permite beber el alcohol. Yo decía, wow, ¿qué clase de cura es este hombre? Porque yo recordaba a los curas de mi pueblo, cómo eran borrachos. Ellos eran los primeros borrachos y hasta hacía misa borracho. Y este hombre me decía que no bebía. Yo decía, pero ese cura es diferente.
Venían las mujeres prostitutas que desfilaban ahí. Cuando iban donde el misionero, él les hablaba de la mujer samaritana. Yo decía, no, este cura es diferente a nuestros curas que tenemos allá. Aquí hay algo diferente. El evangelio es diferente. El evangelio de Cristo es diferente, hermano. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Qué lindo, hermano. Por eso la Biblia dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Bendito el nombre de Cristo, hermano. ¿Cuántas almas salvaríamos de ir, hermano, a alabar al Señor? A su nombre sea la gloria. Y el hombre logró invitarnos donde él hacía los cultos, en una casa. Nosotros nunca habíamos visto una iglesia dentro de la casa, pero fuimos buscando y gracias al Señor conseguimos. Y cuando lleguemos, encontremos a la gente de rodillas. Como nos dijeron que es cosa de Dios, nos arrodillemos también. Y yo comencé a rezar, Padre nuestro que estás en los cielos, Dios te salve María. Porque eso es lo que yo sabía. Pero el hermano, el susto era de que esa gente, nosotros terminamos nuestro rezo y esa gente seguían hablando. Usted sabe cómo son los pentecostales. Y hasta nos asustemos. Mi primo me dijo, ay Tomasín, yo creo que nos hemos equivocado de lugar. Toda esa gente son locos. Aleluya. Gloria al Señor. A su nombre. Y el problema era de que el misionero no había llegado y pensábamos que hemos equivocado de lugar. Aleluya. Y no sabíamos que íbamos a ser candidatos de este manicomio precioso. Aleluya. ¡Qué bueno es el Señor, hermano! ¡Aleluya! ¡Bendito el nombre del Señor! Por eso hay que apoyar a los misioneros, a la obra misionera, mi bendito el nombre del Señor, para que muchas almas puedan seguir siendo salvas. Hermano, el hombre predicó, casi leyó la película de nuestra vida. Me asusté, que nunca había oído una predicación así. Cuando hizo invitación, casi no esperamos, porque sabíamos que la invitación era dirigir a nosotros, porque éramos los extraños allí. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Pero qué lindo, aquel día 4 de marzo 1984, entregué mi vida al Señor, hermano. Levanté mi mano al cielo para aceptar al Cristo, mi Salvador. Aleluya, mi Redentor. Bendecido el nombre de Cristo. Y aquí estoy para la gloria de Jesucristo. Y donde quiera que sea, yo llevo también este mensaje del Evangelio. Bendecido el nombre de Cristo. Qué lindo, hermano, es ir y llevar el pan de vida a muchos hambrientos que necesitan de nosotros hoy. Por eso el Señor le dio la responsabilidad a los discípulos de dar a la gente de comer. Usted sabe que la responsabilidad de nosotros como iglesia, porque hay gente que tiene hambre, hambre de Dios. Aleluya. Y es la responsabilidad de vosotros aquí en Estados Unidos de dar de comer. Yo no estoy hablando del hambre físico. Amén. Yo estoy hablando del hambre espiritual. De no ir ese misionero puertorriqueño, ¿dónde estaría yo? Porque yo tenía hambre de Dios, aunque religioso, yo tenía hambre de Dios. Bendito el nombre de Cristo. ¿Cuánta gente necesita? No quisieran vivir en la maldad, estar allí en el pecado, porque no hay alguien que le lleve el pan de vida. Alabado el nombre del Señor. El Señor dijo que yo soy el pan de vida, y el que come este pan nunca volverá a tener hambre. Bendito el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Y usted y yo somos responsables de llevar este pan de vida. Aleluya. Por eso, mire hermano, la empresa, mire hermano, que necesita más trabajadores, hermano, es la empresa de la iglesia. Bendito el nombre del Señor. La iglesia necesita misioneros para África, misioneros para Asia, misioneros para Latinoamérica, misioneros, mire hermano, donde muchas vidas no conocen al Señor, hermanos.
Aleluya. Señor le dijo, dad de vosotros de comer. Hermano, desde que comencemos a predicar el evangelio en nuestro país, estamos viendo cosas grandes que están ocurriendo. Dios está salvando a los brujos. Dios está salvando a los hechiceros. Yo le contaba cuando yo vine la primera vez aquí a las iglesias que yo visité, de un brujo que Dios salvó. ¿Cómo Dios salvó a este brujo? Es porque un predicador estaba predicando a multitud. Y en medio de esta multitud apareció un brujo para retar al predicador. Y le dijo al predicador que si usted hace lo que yo voy a hacer ahora, entonces voy a saber que tu Dios es como yo. ¿Y sabe qué hizo el brujo? Se levantó y comenzó a volar en el aire. Y desde allá arriba le decía al pastor, levántate también. Ahí voy a saber que tu Dios tiene poder. Qué cosa tremenda, hermano. ¿Usted qué haría en esta situación? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero el pastor le dijo al brujo que estaba allí volando, hermano, y el mundo y la gente ahí en expectativa. Terrible, hermano, asustado. El pastor le dijo que yo sé que si yo oro a mi Dios ahora, mi Dios me concederá lo que yo le pido. Pero el problema es que si yo oro a mi Dios que me levante y comenzamos a volar nosotros dos, la gente aquí ya no van a saber cuál Dios es más fuerte. Parecería que tu Dios y mi Dios son iguales. Pero yo quiero decirte que mi Dios es todopoderoso. Y te ordeno en el nombre de Jesús, bájate de ahí arriba. El brujo cayó en el suelo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Sharabakinda la vasaya! ¡Oh, gloria al Señor! Cayó el brujo en el suelo. Y lo precioso, lo lindo fue que ahí mismo en el suelo, el brujo se arrodilló, confesó a Cristo, aleluya, y aceptó a Cristo como su Salvador. Bendecido el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Bendito el nombre de Cristo. Por eso vale la pena predicar el evangelio. Vale la pena apoyar los que van, los que están en el campo de batalla. Y usted aquí lo pueden hacer mejor. Aleluya. Aquí yo encontré un refrán que dice que si tú no puedes ir con tus pasos, puedes ir con tus pesos. ¿No es así? Aleluya. Porque hay gente decidido para llevar este pan. Aleluya. Y ahí estamos luchando en África para sacar a nuestra gente de la ignorancia. Y lo lindo es que también Dios está salvando a los musulmanes. Yo estoy agradecido con Dios hoy, hermano, porque me gusta testificar lo que Dios hace. Yo vine con una carga porque Dios salvó una familia musulmana en mi donde estamos allá en Camerún. Este hombre era musulmán, se convirtió a Cristo. Y ahora él siente la carga para llevar esta palabra a sus hermanos musulmanes que están al norte de Camerún. Este hombre, hermano, no tiene casa donde vivir con su familia. Aleluya. Y me decía, pastor, yo quiero ir donde mi gente. Yo le dije, hermano, vamos a orar que Dios supla para que usted pueda ir allá. Y yo necesitaba solamente $600 para que el hermano pueda ir al norte, donde su gente. Y yo he venido orando, Señor, glorifícate. Señor, supla. Y en esos días comentábamos mi esposa y yo sobre esto. Y hoy, hermano, después que yo terminé de predicar en la iglesia Alfa y Omega, un hermano me acercó a mí. Me dijo, hermano, yo quiero darte $600 para el hermano musulmán
Qué bueno es el Señor, hermano. Si no puede ir con tus pasos, puede ir con tus. Mañana mismo le mando los $600 al hermanito para que suba al norte. Bendito el nombre del Señor. Si todos fueran así, hermano. Si todos los hermanos, si todos los que están en la iglesia, sabiendo que la responsabilidad es de la iglesia, porque a la iglesia sí Dios ha puesto para ganar al mundo, para rescatar a las almas. Si todos fueran así como ese hermano, ¿cuánta cosa no haríamos? Yo estoy seguro que la semana entrante el hermano estará al norte, porque mañana le mando los $600. Bendito el nombre de Cristo. Mira, hermano, nos da tristeza cuando podemos venir acá y ver cómo Dios os ha bendecido y traerles la necesidad. Y como mi esposa ha dicho, cómo la gente tiene todo en abundancia. Gastan todo, comida, ¿qué no gastan aquí? Pero en medio de todo eso, la gente, mira, hermano, no se envuelven en el trabajo del Señor, sabiendo de que Dios te ha bendecido para bendecir a los demás. Y cuando estuve en el año pasado, voy a terminar con eso. ¿Por qué yo estoy aquí en este viaje? Porque el año antepasado estuvimos en Puerto Rico. Salimos de allá, vinimos acá y nos invitaron en Virginia Beach. Y ahí la iglesia que nos invitó, invitó a una pareja que le conocía. Les decía que mira, vamos a tener unos misioneros africanos. Y ellos hablan español. La hermana se asustó, yo que no, yo tengo que ir a ver este fenómeno. Bendito Dios. Pensaba que era de broma. Y vino con su esposo. Y cuando llegaron, hermano, hablábamos español mejor que ella. Y cuando ella vio esto, digo que no, yo no voy a quedarme con eso. Yo voy a llamar a mi pastora. De ahí llamó a la pastora iluminada. Pastora, mira, yo tengo unos africanitos negritos como usted que habla español mejor que nosotros. La pastora dijo que no, yo no puedo creerlo. Sí, pastora, entonces mándame ese fenómeno acá para que yo lo vea, que yo lo crea. Aleluya. Y vinimos, estuve en ese tiempo con mi esposa. Hermano, cuando la pastora nos vio, era como si fuera que ella nos había visto antes. Hermano, y vinimos porque, mire, hermano, Dios hizo algo grande en nuestro país. Dios tocó al presidente de mi país. Y ese hombre, viendo lo que Dios está haciendo con la iglesia, cómo los brujos se convierten, este hombre regaló, donó un terreno de 1,162 metros cuadrados para que construyamos la iglesia. ¡Aleluya! Un jefe de estado, hermano. Cuando vimos este milagro, dijimos que aquí no solamente vamos a hacer una iglesia, vamos a hacer una escuela, una clínica, una casa misionera, una iglesia. Amén. Hicimos el plano, hermano. Y por eso yo vine acá en aquel tiempo para presentar a los hermanos para que nos ayuden. Y Dios se glorificó. Estuvimos con la pastora iluminada 4 meses. Regresemos. Cuatro días. Gracias a mi esposa. Ella siempre me recuerda las cosas. 4 días estuvimos con ella. Pero ella dijo que mira, este proyecto es bueno, hermano. Y yo sé que los hermanos en el área metropolitana saben donar, saben dar. Vente otra vez, le vamos a dar lo que usted necesita. Por eso vine en el año pasado, mi esposa no estaba conmigo, vine solo. Los que pudieron escucharme en la radio, no tuve la oportunidad de llegar aquí, porque Dios tiene su tiempo. Hoy era el día que yo tenía que estar aquí. Amén. Hermano, y me maravillé, porque los hermanos dieron la ofrenda hasta yo me quedé asustado. Aleluya. Y me dieron, mira, hermano, para comprar
saco de cemento. Y yo llevé dos contenedores a África con este cemento. ¡Aleluya! Y hemos comenzado con el fundamento. Hemos comenzado a hacer los bloques con este cemento. Usted dirá, hermano, ¿por qué llevé el cemento? ¿Allá no hay? Claro que sí, allá hay. Pero yo quiero explicar que mi país, Guinea Ecuatorial, no tiene fábrica de cemento. Todo se lleva. ¿Eh? Y a veces una bolsa de cemento cuesta $15. Aquí lo comprábamos a $6. Bendito Dios. Hermano, y a veces cuando el cemento llega en mi país, las empresas grandes lo arrebatan. Nosotros no podíamos reunir 1,000 bolsas de cemento. Bendito Dios. Pero Dios lo hizo en el año pasado, hermano. Y por eso, mire, hermano, hemos vuelto a venir a enseñar al hermano. Desgraciadamente, el álbum nos quedó en la iglesia Alfa Omega, lo olvidemos. Y también queríamos enseñar un reportaje, pero no da tiempo. Pero espero que en otra oportunidad ustedes puedan ver el trabajo que estamos haciendo allí en África, porque queremos alimentar a los hambrientos. Y esta necesidad y esta carga nosotros les hemos traído para que ustedes sigan apoyándonos. Que no nos dejen solo. Ya saben que en África hay un país hispanoafricano. Tus hermanos están allá. A su nombre sea la gloria. Sí que necesitamos sus apoyos, su colaboración, su cooperación. Ahora, mire, hermano, queremos llevar dinero para comprar hierros. Un hierro ahí en mi país cuesta $1. Cuesta $10. Y Dios, la razón terrible para conseguirlo no es poca cosa. Y los hermanos son bien humildes. Yo creo que aquí, si usted quiere comprar hasta 100 hierros, lo puede comprar. Aleluya. Amén. Por eso estamos aquí, hermano. Dios os ha bendecido. Bendigan a los demás. Usted puede evangelizar a un musulmán que esté en el norte de África, estando aquí. Usted puede apoyar a un pastor que está ahí en el bosque, ganando almas para Cristo, usted estando aquí. Usted puede fabricar bloques allá en África, como lo estamos haciendo ahora, usted estando aquí. Amén. Porque Dios les ha bendecido. Recuerda, dadle vosotros de comer. Amén. Y estoy hablando de la comida espiritual. ¿Sabía que en mi país no hay ni una librería cristiana? La gente necesita un ejemplar de la Biblia, hasta los inconversos. Pero aquí se gasta, hasta se olvida en la iglesia. Y hay gente que tiene 4 o 5 Biblias y no leen ni una. Mientras hay otros que lo necesitan. Esa comida lo necesitamos. Dadle vosotros de comer. Dios les bendiga. Ángeles se unen a nosotros en gratitud para adorar a nuestro Dios, diciendo gracias a Dios que en África el africano ahora sí que adora a Dios. Ángeles se unen a Dios, aleluya, nosotros en gratitud para adorar a nuestro Dios, diciendo gracias a Dios que en África el africano ahora sí que adora a Dios. Qué lindo es el Señor, hermano. Por eso vale la pena llevar ese mensaje, aleluya, de luz, aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Los que Dios mandó en África eran valientes, lucharon contra las tinieblas y también la necesidad. La obra que realizaron florece como la palmera en los atrios del Señor. Ángeles se unen a nosotros en gratitud para adorar a nuestro Dios, diciendo gracias.
a Dios, que en África el africano ahora sí que adora a Dios. Ángeles se unen a nosotros en gratitud para adorar a nuestro Dios, diciendo gracias a Dios, que en África el africano ahora sí que adora a Dios. Qué bueno es el Señor, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios, aleluya. Le instemos a esta iglesia para que sigan apoyando a los misioneros. Aleluya. Para que aquella gente que siguen entenebrecido, ajeno, aleluya, a la voluntad de Dios, gloria a Dios, pueden venir a la luz de Jesucristo. Za 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 o, emane samalwe yawa nosobwese. Za 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 o, emane samalwe yawa nosobwese. Alwe ya via beso, za za o, nosobwese. Za 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 o. Emane zamalwe ya wa nozubwese. Za 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 o. Emane zamalwe ya wa nozubwese. Alwe ya biya beso. Za za o nozubwese. Za 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 o. Emane zamalwe ya wa nozubwese. Za 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 Zaza o, emane zamalwe ya wa nozubwese. Aleluya. Bimomba asona sidi, bi bimomba. Kasamu amona sidi, bi bimomba. Aleluya. Amona sidi. Servirle, ven, 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 ven pronto. Hijo de Dios te llama para servirle. Ven, 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 ven pronto. Hijo de Dios te llama para servirle. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.